Eh, buenas noches hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a su canal, Católicos por Convicción. En esta oportunidad vamos a tener un testimonio muy interesante de una hermana que ha pasado por un proceso de conversión que de verdad, eh, cuando ella me estuvo comentando, yo quedé muy sorprendido porque a veces pensamos que personas que están en ese mundo es difícil que salgan. Y sin embargo esta hermana dio ese paso, ¿no? De haber pasado por el ateísmo, luego por el paganismo, la nueva era, y finalmente ahora ser una cristiana católica o una católica por convicción, ¿no? Como somos aquí en este canal y de verdad que para mí es un placer presentar a la hermana Priscila. Buenas, Buenas noches hermana, Richard. bienvenida. Muchas gracias, Richard, por invitarme. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti por querer compartir con nosotros esta noche tu testimonio, que de verdad sé que va a ser de mucha ayuda para las personas, ¿no? A medida que se vayan conectando, pues sé que van a quedar encantados, porque bueno, lo que tú me comentaste, a pesar de que no conozco todos los detalles, pues quedé conmovido e impresionado, ¿no? Por por todo ese proceso por el que tú has pasado y la forma en cómo ahora eh, te expresas, ¿no? Yo digo, pero una persona que estuvo en ese mundo y ahora está como católica y habla así con tanta fe, con tanta devoción y que quiere ayudar a más personas, ¿no? A, a darse cuenta de esto, pues yo dije, no, hay que compartirlo, ¿no? Hay que, hay que compartirlo con más personas y de verdad te agradezco a ti. Sí, gracias, gracias. Eh, Uno de, de los motivos que a mí me llevan a querer... Hablar esto públicamente es como una manera de reparación para el daño que yo hice previamente. Pues yo tuve eh, exposición mediática, de cierta manera, eh, con un blog que fue bastante popular en el 2009, del 2009 al 2011, por ahí. Fui bastante popular en, en esa época, antes de las redes sociales, era justamente. Y muchas personas. Eh, fueron mal aconsejadas por mí, porque yo tenía ideas totalmente equivocadas, a pesar de haber estado, eh, haber sido católica de cuna. Pues fui rebelde, como, como muchos. Y... Sí, eso, eso pasa, ¿no? Eso pasa en muchas familias, lamentablemente, pero hay personas que, gracias a Dios, pues pueden tener una luz, ¿no? Una pequeña luz que les guía, les ayuda. ¿No? O están orando por esa persona. En, en tu caso, pues, fue así, ¿no? Una persona. Oró sí, fue mi mamá. Exacto, para que Muy tú cercano. pudieras también salir de, sí. de ese mundo, pero bueno, voy a dejar que tú le compartas a los hermanos todo eso, pero aprovecho primero para decirle a los hermanos que por favor compartan, le den me gusta, comenten, porque de esta manera YouTube puede mostrarlo a más personas, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos para que las personas puedan ver este testimonio, conocerlo, reflexionar. Si están en ese mundo donde estuvo la hermana Priscila, pues puedan darse cuenta de que ese no es el lugar donde Dios los quiere. Dios los quiere es aquí, en su iglesia, para darle culto, para adorarlo ¿no? y para servirle, que eso es lo que debemos hacer. Sí, es, es verdad, porque cuando nosotros estamos perdidos, estamos en una oscuridad. En la cual nosotros tropezamos sin saber ni siquiera con qué estamos tropezando, pues está la oscuridad en la que nos encontramos que realmente no, no, no nos damos cuenta con qué nos estamos tropezando. Y, y es hasta que llega esa, esa luz de, de Cristo, del Espíritu Santo, por medio de las oraciones de, de nuestros familiares. En el caso mío, yo estoy segura que fue mi mamá la que siempre pasó innumerables horas. Frente al Santísimo, yo sé que ella estaba pidiendo por mí. Ah, y, y bueno, sí. ella falleció en el 2009. Y, y miren, a estas alturas recién, yo, yo o sea, fui, se puede decir, súper rebelde, súper rebelde. Eh, <laughs> pero es, es, es posible, hay esperanza. Y, y eso sí. es. Yo busco con este, con este testimonio que personas que estén en, en la posición en la que estuvo mi mamá, que ella sufría al verme eh, haciendo cosas malas, haciendo cosas que, que ofenden a Dios, ella perseveró, perseveró siempre, continuó hacia novenas, eh, hacia rosarios y pasaba eh, frente al Santísimo, nunca faltó a misa y gracias a Dios ella recibió hasta el último su unción de los enfermos eh, y seguramente en ese momento ella pidió por mí y... sí seguramente y sabes que lo que me comentas pues me llega a la mente es la historia de Santa Mónica no uh -huh. que oraba por San Agustín también y de verdad que las mamás pues cumplen un papel muy esencial no en en la conversión de los hijos porque de hecho, están llamados a eso, ¿no? A llevar a los hijos en la fe, pero a veces los hijos se pierden, ¿no? Y no es culpa de las madres, sino de la misma persona. Sí. Pero gracias a Dios, pues. Me es muchísimo, en Santa Mónica, porque eh, sus oraciones llevaron a su hijo a los altares. Entonces, sí. eso, eso es algo tan grande que, que nosotros como católicos debemos de ver que todos los frutos que tiene la iglesia católica son sus santos. Son personas de las cuales nosotros podemos aprender. Entonces, tenemos esa esperanza en que ya se han dado casos de conversiones así tan increíbles. No perdamos la fe. Porque en este caso, ahora yo les voy a pedir a, a, a tu comunidad que por favor recen por la conversión de mi hija. Pues ahora yo estoy, ya sé claro sí. los papeles Ahora yo estoy en esas, pues yo no la, no la enseñé a, a conocer a, a Jesús. Eh, y ahora. Yo les pido por, por ella, por, por, su, por su conversión. Así que, que sí. Va, vamos a orar por tu hija también, hermana. Gracias. Para que pueda, pueda salir de allí, pueda darse cuenta de, de ese error, ¿no? En el que, bueno, lamentablemente tú fuiste la que lo metió allí, pero con el favor de Dios también vas a sacarla de allí, ¿no? Con la ayuda de Dios. Yo fui, sí, y, 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 y yo espero, espero sacarla. No personalmente yo, no yo, uh -huh. porque yo, yo no soy nadie, pero es... Eh, mis oraciones y a, a la final quien va Así a actuar va, va a ser el Espíritu Santo que es, es la luz. y la de este ejército que vamos a orar también sí <laughs> todos vamos sí. A en oración por tu hija para que salga también de, de ese mundo porque si sí. yo, yo confío muchísimo en las oraciones y pues por eso siempre siempre a, a, a las personas en las cuales yo confío y que sé que están en la verdadera fe yo les pido que que me ayuden con sus oraciones que que no se olviden de, de mí, porque uno cuando encuentra la conversión no significa que directamente ya se santificó, eso, eso no es así. Hay, hay un proceso no. de cambio que es, se puede decir es lento, pero, pero es progresivo siempre y cuando uno persevere eh, diariamente en la oración, en, en el estudio real de la Biblia. Eh, bajo la uh -huh. doctrina del magisterio que es quien nos puede interpretar Exacto. porque nosotros solitos leyendo la Biblia bueno yo cuando era, era estaba en la nueva era con la Biblia yo justificaba la reencarnación entonces ya por ahí vemos que no podemos nosotros coger la Biblia y querer, pretender sí. llegar a una interpretación correcta, sino que tenemos que estar bajo, el, el, digamos, la docencia, bajo el magisterio. Esa es, esa es ahora mi, mi convicción. Exacto. Sí. Así es, hermana. Eh, bueno, eh, tú nos compartiste aquí, bueno, me pasaste, ¿no?, lo que son unas diapositivas. Para ir comentando mejor tu testimonio, vamos a compartirla para que los hermanos puedan visualizar claro. también, ¿no? Claro que sí. Entonces, sí. Este, este, es mi testimonio de conversión. Mi nombre es Priscila Lock. Yo solía ser conocida en el mundo de los blogs como Pitoniza, <laughs> qué horror. Y, pero ahora eh, he, visto, he visto la luz y por eso. Eh, le, le llamo a esta charla de la oscuridad a la luz, pues fue la fe católica la que me sacó de esa oscuridad en la cual yo estaba sin eh, ser consciente de, de todo ello. Yo fui católica de cuna, pero yo estaba llena de rebeldía. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras yo era, yo era niña chiquita, yo era así muy devota, me encantaba muchísimo ir a la misa, yo prefería pasar... En, en, en lugar de estar en el recreo con mis amigas, yo prefería estar en la capilla, frente a la Virgen. Yo era, es que nadie podría creer de mis amiguitas de, del colegio que luego yo me haya vuelto atea y todo eso, porque yo era muy, muy, muy devota. Pero fue, yo pienso que cuando alcancé la pubertad, que, que como que se me metió el demonio, yo pienso eso, porque fue a partir de ahí que yo empecé con estas cosas. Empecé con cosas como como hablamos eh, antes de que de empezar la curiosidad mató al gato entonces cuando uno es es joven y le llegan cosas a uno uno las quiere experimentar por cuenta propia entonces yo empecé con la guija empecé eh, a hacer eh, lecturas de cartas a mis amigas cuando hacíamos la guija eh, nosotros la hacíamos con un papel nada más, no, no habíamos comprado el tablero, era un papel y lo habíamos escrito y con una moneda hacíamos eso. Y lo que es, eh, digamos, alucinante es que la, la, las respuestas que nos daban eran, eran certeras. Entonces, ¿cómo era eso posible? Nos daba más curiosidad de más de seguir. De más de continuar empezaban a pasar cosas ruidos cosas extrañas y, y sí. la fascinación en lugar de nosotros asustarnos la fascinación continuaba entonces yo tenía una amiga con la que empezamos a comprar libros de ocultismo libros de gnosticismo y empezamos a hacer hechicerías la eh, curiosidad no la curiosidad mató al gato porque mm. así fue <laughs> como yo empecé a perderme yo empecé a hacer lecturas de cartas a mis amigas, así mismo con las cartas de jugar naipes, con las cartas de jugar 40, esas cartas comunes y corrientes. Pero comienza como un juego, ¿no? Yo con eso yo me ideé un método y yo es que lo peor de todo es que era certero lo que yo les decía, porque yo les decía cosas que yo no podía saber y me hice tan famosa en mi colegio que me venían a buscar chicas de otros cursos que no eran mis amigas a, a, a pedirme que le lea las cartas y yo les decía este cómo te cómo me pedían cómo te puedo pagar y yo les decía cómprame algo en el bar cómprame un, una wow. moneda yo, yo yo reunía la plata que mi mamá me daba para el recreo yo yo no la gastaba porque a mí me, me llegaban estas chicas a que yo les lea las cartas y empecé empecé así eh, los horóscopos, yo era fascinada por esto de los horóscopos, que, que si eres acuario, que si eres leo y todo ese tipo de cosas, las compatibilidades, sí. la lectura... Hermana, disculpa, ¿y qué le puedes decir a los católicos que dicen que leer el horóscopo es normal? ¿Qué, qué, ¿Qué le podrías decir a ellos? A ver. Que no se dejen tentar por estas cosas que son en realidad del diablo, porque mm. el diablo... No va a aparecerse así con cuernos y, y, y así todo horrible. No, él se va a, va a venir seductor con cosas que nos llaman la atención y nos va a hacer ver como, como medios vistos del futuro para que nosotros caigamos y sigamos. Y como les decía, si yo leía las cartas y yo, sin, sin saber nada de la vida de mis amigas, yo les sabía cosas era porque el demonio se empezaba a hablar por intermedio de mí entonces no es tan inocente el leer el, el, el horóscopo o leerse las cartas yo eh, ahora que, que he madurado y he entendido veo que todas estas advertencias están en la biblia que nos dice no puedes hacer adivinaciones no puedes es que es prohibido. Es como cuando tú a tu hijo le dices, no metas los dedos en el enchufe. Te va a hacer daño. El niño por curiosidad. No es que si me lo dice que no, es que ha de ser algo bonito. Yo quiero ver qué. Entonces es lo mismo. Si te dice la Biblia, no lo hagas, no lo hagas. No puedes estar consultando con horóscopos o con cosas así. Otra cosa que me pasó en mi adolescencia fue encontrarme con este libro de metafísica cristiana y eso entre comillas entre muchas muchas comillas esa metafísica cristiana lo que hace es igualar a Cristo mejor dicho rebajarlo a un nivel de maestro ascendido y a darnos a nosotros supuestas eh, llaves supuestas llamas la llama violeta de la transmutación que la llama rosada que un poco de cosas que son muy seductoras y Incluso utilizaba el Padre Nuestro. Entonces nosotros, yo en mi inocencia, como todavía estaba cerca de mi de mi vida católica, yo decía no tiene nada de malo, está hablando del Padre Nuestro, pero en realidad no me estaba dando cuenta que me estaba desviando, me estaba desviando. Estos libros de autoayuda también yo los considero eh, que también son un poco peligrosos en el sentido en que nos pone a que nosotros mismos nos podemos ayudar, autoayuda, yo me ayudo. Y, y no es así, nosotros siempre vamos a necesitar un salvador o un dios. Y al principio parece inocente, pero ya vamos a ver con el paso de los años cómo esto fue calando en mí. Porque esto era cuando yo era jovencita, de unos 17, 18 años, que yo ya tenía dinero y yo ya podía yo mismo comprar mis libros y, y me llené de libros de autoayuda y me llené de libros de metafísica y del, del Maestros Ascendidos, de Saint Germain, de, de todo este tipo de cosas, sectas hinduistas a las que me encantaba acudir, hacer yoga, comer comida vegetariana, hacer, hacer cosas que, que realmente se empiezan a alejar mucho del cristianismo. Nosotros lo vemos como algo inocente, pero no nos vamos dando cuenta de cómo, porque es solamente un pequeño grado de separación el que es necesario para que con el tiempo la distancia a la que nos hemos alejado sea enorme. Es como cuando un avión va a salir de aquí, por ejemplo, yo estoy en Los Ángeles y me quiero dirigir a Ecuador. Si el avión se desvía solo un grado, un grado, que es esto, en el término de la distancia va a ir a parar a Australia. Uh -huh. <laughs> Así que no nos podemos nosotros desviar, porque el camino es estrecho. Tenemos que quedarnos en ese camino y no mirar hacia los lados, por muy seductor que sea todo este tipo de cosas. Y por último, esto del feng shui, en el cual yo estuve inmersa por muchísimos años de mi vida, por, por más de 20 años haciendo feng shui. Qué es lo que habla el feng shui? Te habla de que el, el entorno influye en ti y tú puedes modificar esas influencias para que te vaya bien en la vida. Lo cual, no a, a la larga lo que nos hace es que nos lleva a la idolatría, nos lleva a, a adorar ídolos y nos aleja totalmente de Cristo. Así que no es algo inocuo que nosotros digamos, Ay, voy a poner este elefantito aquí en mi casa porque nosotros estamos siendo piedra de tropiezo para otras personas que vean y crean, ah, eso está bien. Y ponen esos espejitos detrás de la puerta, ponen cosas, las plantitas y todo ese tipo de cosas que son eh, prácticamente ídolos, porque nosotros les estamos dando un nivel divino, les estamos Exacto. atribuyendo poderes que no tienen y que a la larga nos están desviando de la única adoración que nosotros tenemos que tener que es a Dios, no a allí, nada más, ni sí, a nadie allí, más ya cayendo en la, en la verdadera idolatría, ¿no? que esa sí sería verdadera idolatría esa es una verdadera es, idolatría es, está la cuestión de que muchos confunden idolatría con veneración con honra, con sí. respeto pero no, hay que explicar lo que verdaderamente es idolatría y es eso quitarle el lugar que le corresponde a Dios, Así y justamente es. esto hace que nos alejemos de Dios. Estas cosas hacen que nos alejemos de Dios. Así es. Sí, y, y, y ahora en, en, en mi nuevo renacer de, de apologética, que estoy estudiando mucho sobre mariología, y esto es el bueno. ataque que, que se le da muchísimo a nuestra Virgen María, nuestra Madre, eh, nos atacan por nosotros tener imágenes de María, cuando María lo único que ella siempre hizo fue desviar la atención de ella hacia su hijo. Y nosotros en, cuando cuando rezamos el ave María mencionamos a su hijo. Decimos muéstranos el fruto de tu vientre, Jesús. Uh -huh. Y eso es lo que ella nos hace. A la larga, María no busca la veneración para ella, ella se la regala a él. Nosotros le Así estamos es. poniendo flores a María cuando rezamos rosario y ella lo que hace es que coge todas esas flores y se las entrega a su hijo. Muy sí. bonito. No sí, es, es. No es eh, paganismo. El paganismo es atribuirle a las cosas creadas cosa, eh, atributos divinos, como el, la pachamama y todas esas cosas. Yo estuve en todo. Yo estuve en todo. Así que yo puedo, yo puedo hablar de experiencia propia de todas estas cosas. Eh, así que por eso veo tanto la diferencia. Y, y ahora voy a defender a capa y espada a nuestra madre pues entiendo la gran diferencia que hay entre veneración y adoración. Y adoración. Y cómo Ajá. María es un puente hacia su Hijo Jesús. Correcto. Y el consagrarnos a ella, lo que nos hace es que nos lleva hacia Jesús de una manera más limpia y más fácil, que lo que nosotros pudiéramos hacer por nuestros propios medios. Pues recordemos Ajá. que somos... Somos humanitos, somos, somos, somos insignificantes, somos, so, no tenemos ningún poder, no podemos saber nada. Pero en cambio, nuestra madre que está en el cielo, ella está mucho más cerca de él y ella es nuestro nexo. Así que, por favor, tenemos que defender a nuestra madre y, y continuar. ¿no? No, no, nunca pensemos de que no, nosotros vamos a querer tanto a María, porque nuestro amor nunca se va a comparar con el amor que le, tenía, que le tiene sí. Jesús. O Así sea, es. Mira hermana, aquí te quiero compartir un comentario de alguien que está viendo el video y nos dice esto. Feliz noche. Pasé someramente por todas esas cosas desde la adolescencia. Quería aprender el tarot y hace cinco años anduve por des descodificación cuántica y meditación yoga. Me fue de lo peor. Sí. sí. Me, me, me identifico mucho. Me identifico muchísimo. Pues estas cosas que, que te hablan como de descodificación o de meditación, lo que buscan es hacer una separación entre el alma y el cuerpo cuando esta, esto es imposible. El alma y el cuerpo son una sola cosa y solamente en el momento de nuestra muerte es que nuestro cuerpo físico se separa y nuestro espíritu es llevado a nuestro destino final, ya dependiendo de nuestra vida como haya sido. Así que... Cualquier otra cosa es simple y llanamente un engaño. Y Ajá. cuando dices que te fue de lo peor, yo lo entiendo porque a, a mí me fue de lo peor también. A mí me fue de lo peor y, y, y si, sin entrar en detalles, fue eh, prácticamente un estado total de ansiedad, de impaciencia y de nervios en el cual yo vivía. Uh, a partir de que empecé a, a leer la Ouija yo siento que algo se me pegó en mí y no se salió hasta el día no tanto de mi conversión sino hasta el día de mi confesión cuando yo me fui a confesar fue que sentí una algo, liberación sí una verdadera liberación así que sí. cualquier persona que haya que haya medio sí, eh, con eh, estas cosas por favor vaya confiésese sí Vas a, sentir, vas a sentir un alivio inmediato. Eso, Ahora, y de hecho los exorcistas hablan mucho de esto, de la Ouija no es un juego, o sea, es una realidad. Eso, y y bueno, es. tú que estuviste en esa experiencia, pues lo confirma. O sea, no porque lo diga el exorcista, yo lo viví, dices tú, ¿verdad? Yo, yo, yo lo viví, yo, yo te puedo eh, decir hacia ciencia cierta todas las cosas. Si, si tuviéramos más tiempo, te comentaría... Eh, Tantas cosas que pasaron que, y que no fueron solamente mías, hubo testigos, per, terceras personas, gente que ni siquiera sabía y que ve, veían esos espíritus, esas cosas. Era, fue, fue algo tenaz. Y yo apenas tenía 17 años. Entonces, y, y ese espíritu se me quedó por décadas, porque este año tengo 50 años. Así que, date cuenta, uh -huh. se te pueden quedar pegados allí encima de ti por, por muchos años y hasta que no invoques de todo corazón a Jesucristo, eso, porque recordemos que Jesucristo expulsaba demonios. Así que es la única. Sí. Ahora, ahora les quisiera hablar sobre, sobre mi blog Pythonisa, que fue un blog anticristiano en el cual yo escribí asiduamente del 2007 al 2012. Era bastante, bastante popular. Yo tenía, por ejemplo, aquí vemos en ese artículo, fue leído 7.000 veces, un artículo que, que yo hablaba sobre los descuidos femeninos y hablaba de cómo aprender a besar y, 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 y masturbación oh. y cosas así. Era, era muy popular y lo que hablaba era prácticamente de desarraigar el, el, al sexo del de matrimonio y tomarlo como una libertad más que nosotros podemos tener porque está al alcance de nuestra mano, porque Dios... Ahí en ese momento yo estaba así como media, media Dios todavía. Y yo decía, ¿cómo es posible que Dios nos haya dado a nosotros el, el placer sexual y que nosotros no lo utilicemos? Es tonto. Así que no hay nada de malo en ello. Aprovechemos que estamos vivos. La vida es una sola, bla, bla, bla. Entonces, este, desvié a muchas personas del verdadero camino. Escribí un libro en esa época que se llamaba Cuentos de Amor y Sexo, en el cual salí así toda en pelotas, <laughs> pero eh, eh, los traigo a colación para que vean al nivel tan bajo en el cual yo había caído, para que se, para que crean, para que como, como pruebas de, de de hasta dónde uno puede llegar, desde caerse así poquito, uno se va cada vez justificando más en su pecado, justificando más en su pecado y para continuar pecando porque a uno le gustan las sensaciones, digamos, eh, físicas. Entonces uno busca placeres físicos y no entiende que hay gozos espirituales que son, van, son mucho mejores, son mucho superiores y son eternos. Es como que guardamos tesoros en la tierra que son perecederos, que se oxidan, que, se, que les cae la polilla, cuando en el cielo nosotros tenemos un tesoro que va a ser para la eternidad. Eh, así que traigo por eso a colación mi blog y es por ello que yo quiero ahora hacer este acto de reparación. Ahora también tengo un blog, pero ya no soy yo la que está en el centro. Yo ya no soy yo. Ahí yo me ponía así con cara brava, una muñequita con cara brava. Ahora, ahora me represento como un soldado de la verdad, una persona anónima que busca defender la verdad de Cristo, porque si solamente la verdad nos hará libres y ya no ponerme a mí con un nombre así que me que da a entender que yo soy un bruja o que yo puedo leer el futuro o que yo puedo leer eh, interpretar sueños, todo ese tipo de cosas yo hacía y, y es importante es importante decir esto es importante decirlo, que no podemos nosotros jugar a ser Dios porque estamos cayendo en el mismo error en el que cayó Eva. Total. Cuando Eva dijo, cuando la, la serpiente le dijo a Eva, conocerás el bien y el mal y seréis como dioses. Eso es una mentira. Nunca uh -huh. como dioses. Nunca. No sabemos nada. Nadie sabemos el día de nuestra muerte. Pero todas estas seducciones a nosotros nos, nos llevan a creernos. Eh, independientes y, y, y empoderados y ese tipo de, de, de palabras que se usan ahora mucho cuando lo único que están haciendo es alejarnos de la verdad y aceptar la mentira, caer en relativismos, en que mi verdad es mi verdad y eso, eso es totalmente falso porque solo la verdad la encontramos en Cristo. Luego, en el 2009 fallece mi madre. Y, y es importante este, este hito en el momento de mi, de mi, digamos, conversión, yo sin saberlo, porque ahí era cuando yo estaba en lo más profundo de, de lo malo, yo quedé devastada con la fa el fallecimiento de mi mamá, porque yo veía a mi mamá ir a la misa, estar en el Santísimo, en alguna ocasión ella me llevó, a mí me gustaba realmente, me gustaba ir al Santísimo. Yo decía, me gusta, me gusta el olor del palo santo, yo decía. Pero en realidad no me daba cuenta que me gustaba la paz que se da, porque estamos enfrente de, 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 de Jesús en persona. Pero yo en ese momento no quería aceptarlo, yo nada más decía, me gusta. Pero bueno, me puse muy enojada de que mi madre fallezca de cáncer a la temprana edad de 57 años. Entonces yo decía, de nada sirve creer, mi mamá igual se murió y de esa manera tan horrible. Ahora que lo pienso, el, el cáncer que le dio a mi mamá fue algo muy devastador y, y ella no tuvo que ni siquiera sufrir una quimioterapia. Ella, ella falleció a los dos meses de que le de, descubrieron el, el cáncer. Así ah. que siempre fue, fue hasta una gracia de Dios el haberla, el haberla llamado pronto a su presencia. Pero yo en ese momento me puse muy enojada y cuando mi cuñado. Quiso elevar una oración, mi madre en el otro dormitorio agonizando y él quiso hacer una oración. Nos toma de las manos a mi hermana y a mí. Yo rompí ese círculo de oración. Estaba con el demonio. Era el demonio. Yo, yo creo que hasta mi voz me salió como el demonio, sí, horrible. Yo dije: uh -huh. no quiero saber nada de esto. Dios no existe. Y yo, yo lo dije así. Mi madre me llama por última vez a hablar. Y sus últimas palabras fueron, para mí, regresa a la iglesia. Y yo le dije, ¿para qué voy a regresar a la iglesia si no creo en nada de lo que allí se dice? Entonces mi mamá simplemente dijo así como que, mm, ya, bueno, y, y bueno. Mi madre fallece y yo entro en una época totalmente oscura, nihilista, en el cual yo decía nada tiene propósito, no sirve nada de nada, este Dios no existe y creé en ese momento una página en Facebook que se llamaba Lectura Racional de la Biblia con la imagen de la Biblia latinoamericana, es decir, la Biblia católica. Uh -huh. Era un ensañamiento hacia la Iglesia Católica, el mío era completamente anticatólica, no tanto anticristiana, anticatólica. ¿Ya? Yo yo era exactamente mi era contra el catolicismo mis ataques, porque el demonio uh -huh. estaba mí. Yo no me ponía a atacar a los pentecostales, yo no me ponía a atacar sí. a, 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 lo, a los musulmanes. A el nada. demonio sabe dónde dónde está Cristo realmente, ¿no? Y sobre eh, todo en la Eucaristía. Eh, exacto. Y yo me burlaba y decía, el, el amigo imaginario, Jebus, sí. la... Mira este la... comentario de, de este hermano. Dice, saludos, a mí me sorprende como mucha gente te invita a hacer yoga, reiki, fenchui, entre otras cosas. Pero cuando yo les digo que vayan al santísimo a meditar, me miran como a un bicho raro. Y es verdad. Y, y es verdad, es verdad, sí. le dan más eh, validez al reiki. Que es una imposición de manos, cosa que nunca nos vamos a permitir que nadie nos imponga las manos, sino solamente un apóstol de, de, de Cristo, es decir, un sacerdote. Un sacerdote. Un, uh -huh. Nunca, nunca. Y, y yo hacía Reiki. Y yo te puedo decir con la ciencia cierta cómo yo sentía el calor eh, en mis manos. En una ocasión que yo le estaba haciendo Reiki a una, a una paciente yo sentí en su rodilla un, un, un calor bien fuerte o sea sentí mis manos hasta me tuve que alejar un poco y cuando terminamos ella me dijo este sentí que mis rodillas se aliviaron mucho entonces eso a mí me alimentaba el ego yo decía ¡Ah! y yo también Ay. lo sentí eso significa que es verdad esto es cierto esto es cierto todo lo que yo estoy haciendo es cierto entonces te alimenta tu ego no 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 es nada más que alimentarte a tu propio ego y hacerte creer que tú tienes un poder sobrenatural que en realidad no tienes. Tengo metida a mi querida hermana en todo lo de la nueva era. Ay, sí, compártele este testimonio, porque sí. yo era fiel defensora de todo eso tenía también un website sobre el feng shui, era totalmente dedicado a eso, sobre el reiki, sobre todas estas cosas. Sí, las confesiones de San Agustín. Ayudan mucho, sí, también. Ayudan mucho las confesiones Exacto. de San Agustín. Y, y, y esa soberbia te mantiene. Uh -huh. Es que el orgullo es el, el principio de todos los pecados. Y como el estas estas eh, digamos aciertos que uno hace ya sea leyendo las cartas o haciendo reiki o, o, o lo que sea hace que uno como que se refuerce en sí mismo esa esa falsa creencia y uno se sigue alejando y se sigue alejando pero por sus frutos lo conoceréis pues yo seguía viviendo en esa incertidumbre o sea yo muy para mí yo estaba en una en una oscuridad y estaba en, en un sobresalto incompleto, o sea, nunca sentí esa paz prometida. Te da una una respuesta muy temporal, muy, es como una droga, es como cuando tú fumas weed que te da como uh -huh. un high muy temporal que luego tú necesitas más y más y más, eh, entonces es, es, importante, es importante renunciar a todas estas cosas cuando ya bueno pasado el proceso de conversión cuando la consagración a Jesús por manos de María y sí, eso es lo que yo eh, eh, bueno ya, ya ya quiero llegar a, a la te ayudó mucho <laughs> sí vamos a ir a... Sí, poco porque a poco eso, ¿no? eso, fue, eso fue clave bueno cuando yo estuve en este, en este ateísmo debido a que mi madre ya no estaba físicamente entonces yo me destapé Empecé a hablar mal de, de la iglesia, a hablar mal de María, a hablar mal de la Eucaristía. Les decía a, las, a los católicos, yo les decía traga hostias. O sea, era, era ofensiva. Yo buscaba ofender. Mi, 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 mi meta era ser lo más ofensiva posible. Y según yo, yo me llamaba, yo soy políticamente incorrecta. Uh -huh. Pero cuando lo que estaba era insultando muchas personas de, de, de mis amigas cristianas del colegio pues como decía estuve en un colegio de monjitas salesiano, ellas me dejaron de seguir y yo yo eh, al momento yo las entiendo porque quién quiere leer claro. todas las blasfemias, pero yo en ese momento yo me burlaba y yo decía ah jaja, otra que me deja de seguir otra monjita y yo me burlaba yo subía no. fotos mías con un filtro de monja y el arco iris del, 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 de los gays o sea, la burla, la burla, el demonio siempre ha buscado burlarse de lo sagrado, ¿no? Y, y, usa, y nos usa a nosotros. Y nos usa a nosotros. Somos sí. idiotas útiles uh -huh. para, para la causa satánica. Así que tenemos que nosotros ser, ser bien, bien, entender bien que uno se va desviando como por un juego y se va llegando a, a, a lugares muy, muy oscuros. Luego. Eh, como ya mi mad madrecita ya no estaba en la tierra, yo me volví una atea militante y en el 2014 yo creé un podcast que se llamaba Conciencia Atea. Y aquí yo lo llamaba que esto era una propuesta diferente que surgió con la finalidad de unir a la comunidad de ateos, agnósticos y antirreligiosos. Nosotros somos... Una comunidad de libre pensadores con una diversidad de criterios enfocados en el libre pensamiento para todos estos temas que son de nuestro interés. Como ven, son palabras muy bonitas, rimbombantes, como que somos de mente muy abierta, muy amplios, muy cultos, pero estamos, estamos haciendo la necedad más grande que existe, que es negar la existencia de Dios negar la existencia de dios es lo más, lo más ridículo que podemos hacer. Hasta, hasta leer las cartas le veo un poquito más de como de, de de no sé es que ser ateo me parece el nivel más bajo de conocimiento y más alto de arrogancia porque quién puede mirar un atardecer y decir que dios no existe pues hasta ese nivel se llega. Y yo llegué creando estos, estos podcasts, llegaba a personas y las, este, las incentivaba en eso. Y yo las, las, las in, in, digamos, yo, yo cometí muchos errores. Yo hice que muchas personas se afirmaran en su ateísmo y decían, gracias a ti salí del closet de los ateos y ahora ya soy atea militante. Y yo, oye, o sea, estaba, estaba actuando por, por, por intermedio de mí, estaba actuando Satanás, directo. Sí, porque, y eso te enorgullecía, ¿verdad? Ahí uno dice, yo soy ateo, que, yo no creo ni creado. en dos mil... Me... Claro, era el orgullo ateo y era y era decirlo en todas partes, y era hablar públicamente, y, y, y es eso: es eso. El, que tantas personas que tal vez han haber estado en ese momento tambaleando en su fe, y al verme a mm. mí decir eso con tanta convicción, se han de haber sentido respaldados. Sí. Y es por eso que quiero reparar todo ese daño. Es por eso que para mí es vital. Decirlo, decir de dónde yo estuve y hasta dónde uno puede llegar. Sí, Entonces, y hay algo curioso, y es que ellos llaman pensadores libres, ¿no? Pero cuando tú comienzas a, a creer en Dios, ya ahí tu pensamiento no es libre, ya tú estás allí con el sistema, ¿no? Y ahí ya, ya no te dejan a ti pensar libremente, porque realmente eso es lo que pasa allí. Ellos no sí. respetan que tú decidas creer en Dios, pero ellos son los pensadores libres, según ellos, ¿no? Sí, y, y, y es, es gracioso que en la comunidad de ateos se tiene mucha más tolerancia al paganismo que al catolicismo. En, en la comunidad de ateos en donde yo estuve, había un grupo de, de mujeres ateas, ni sé cómo, era un grupo, un subgrupo dentro del grupo, que sí. eran completamente odiadoras de María y se tomaban sí. fotos enfrente de, de grutas, así que la gente suele poner de, de María, de la Virgen, en, afuera de sus casas, haciendo señas obscenas. Y eso, eso era como que, wow. Y, y hablaban del aborto y decían, eh, este, la Virgen María debió abortar. O sea, Dios mío, ahora se me espeluca el cuerpo de pensarlo. Gracias a Dios yo nunca fui a, a, a nunca apoyé el aborto. Eso fue lo que me hizo alejar, sinceramente, porque, porque sí me chocaba bastante que decían, pero oye, el, el, en, la, en Navidad lo que se celebra es un nacimiento. ¿Cómo puedes, estar? ¿Cómo puedes decir eso? Es decir, incluso dentro de mi ateísmo yo decía, no, hasta, hasta allí no puedo llegar. Eso me hizo alejar. El pensar por uno mismo es una realidad. Es en realidad absurdo y contraproducente. Pues muchas veces es mejor basarse en genios que ya pensaron las cosas y desarrollaron las disciplinas. Eso hicieron los genios. Exactísimo, ¿sí? exacto. Pues el, el, el que se cree pensador libre lo que quiere es como que crear el agua tibia y, y decirse que no se basa en eso. Y es un progresista más, en realidad. Porque quiere decir que, to, que quiere rechazar todo lo, lo antiguo por traer una nueva propuesta. Es un progresista más. Así que, como sabemos que el progresismo está basado eh, realmente en relativismo, hay que rechazarlo rotundamente, porque nosotros tenemos que estar basados en una verdad objetiva. Y si el, pensamiento, el, el pensador libre que se dice eh, ser libre se eh, rechaza una verdad absoluta, entonces en realidad no es un pensador libre. En realidad está esclavo a su Esto... propio a sus Exacto. propias ideologías porque estos son ideologías no son no son realmente cosas que él ha creado nadie ha creado nada nuevo sinceramente todos esos pensadores libres lo que son es están basados ya sea en Marx o ya sea en Nietzsche o, o en cualquiera de estos intelectuales así tipo Revolución Francesa son gente que no es que, se, no sí. es que ellos a, a, han creado nada. Son sinceramente, eh, nuevamente, tontos útiles de todas estas ideologías anticristianas. Exacto. Bueno, cuando eh, mi esposo eh, me veía yo en este ateísmo y yo estaba totalmente amargada y, y, y era una situación terrible, él me dijo, Priscila, deja de llamarte a ti misma atea, porque tú haces <laughs> rituales. Mm. porque yo en esa época yo hacía rituales, prendía una vela y cualquier cosa. Entonces, yo decía, sí, es verdad. Yo decía, sí, sí, tiene razón. Me puse a leer un poquito más sobre el ateísmo, ya sin ver a Dallas Review. <risa> sí, <risa> ya. No cites a Dallas, no cites a Dallas, por favor. <risa> <risa> pero ya bueno, ya viendo personas más, más serias, más, más estudiosas, entendí el absurdo del ateísmo, pero caí en el paganismo nuevamente. Entonces retomé estas actividades de mi juventud y, y especialmente en el tarot, en donde uh -huh. estuve más o menos desde el 2015 al 2020. Y fue la época en la que empecé a utilizar psicodélicos como eh, ayahuasca, que fue una época eh, en la que, según yo, era espiritual, pero no religiosa. Eso, esa es otra frase que también hay que tenerle cuidado, porque eso de ser espiritual uh -huh. pero no religiosa es un rechazo a la religión. Y sabemos que si estás re rechazando la religión, en otras palabras, estás rechazando la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, no puedes estar en lo correcto si estás rechazando a la iglesia o al cuerpo de Cristo, porque Cristo es una sola cosa. No podemos sacar la cabeza del cuerpo. O sea, no puedo decir, ah, yo sigo solo a, a Cristo, pero no voy a la iglesia. Es Ridículo. Es, es... Sí. Y esto es muy cierto lo que dice aquí el hermano Alberto. O sea, el ateísmo en sí mismo se está convirtiendo en una religión. Conozco a muchos ateos que hacen un proselitismo bestial para lograr que mucha gente se convierta en atea. Y es que hay muchos ateos que, digamos, viven su ateísmo tranquilos, ¿no? Pero hay otros que son antiteístas y esos son los que meten toda esta ideología anticristiana realmente. Por eso es que yo digo, yo era atea militante, es decir, yo militaba por el ateísmo. Yo hice incluso una campaña vergonzosa para hacer apostasía colectiva y mm. creé una, una campaña, hice cartas a la arquidiócesis. Sí. Creo que en España hicieron algo así, ¿no? Algo parecido, de que sí. las personas firmaban que ya no querían ser bautizadas o algo así, ¿no? Recuerdo haber leído hace tiempo. Espantoso, yo fui parte de ese movimiento en Ecuador. Wow. Entonces yo eh, lideraba eso. Yo había redactado las cartas y yo les daba a las personas un link para que impriman esas cartas, incluso a personas que no podían, que no vivían en Guayaquil. Yo en ese momento vivía en Guayaquil. Personas que eran externas, que ya no vivían allí, me decían: No puedo ir a la arquidiócesis. Yo les decía: Ya, yo yo te llevo la carta, fírmame la carta, mándamela y yo, te la, yo la voy a dejar. Es decir, yo era TEA militante. Yo quería que las personas se salgan de la Iglesia católica y yo les decía, tómate la foto con la carta fuera de la iglesia para que vean que esto se documente, que somos un movimiento que, porque la gente cree que por default todos somos católicos en Ecuador y no, tenemos que decir que no somos católicos, no lo somos, no, no, no. Era, era sí. un, un odio directo a, 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 al catolicismo, era, era directo. Sí. Re Recuerdo que en esa oportunidad salió un meme de una página católica que arriba salía la foto de una persona firmando esa, esa carta, ¿no? Que dice, ya yo no quiero ser bautizado. Entonces abajo sale Jesucristo como que dice, ni modo, ya lo eres. O sea, porque si fuiste bautizado, ya no se te quita. Entonces era como que un poco gracioso, pero expresaba una realidad, ¿no? Más allá de que ellos quisieran decir, ya yo no quiero ser bautizado. No, el bautismo no se quita, ¿no? O sea, el sí. bautismo es indeleble. Entonces, no, sí, por más que tú sí, sí, sí. quieras decir que no estás bautizado, que ya no quieres el bautismo, pues ya te bautizaron. Ya ahí todavía está esa gracia que en algún momento te va a hacer regresar. Y digamos y, que eso fue lo que a ti te ayudó a regresar también, porque todavía tenías esa gracia. Y me sirvió, sí, sí me sirvió. Exacto. Esa gracia se, me sirvió. Yo cuando estuve en confesión, el padre me lo dijo me dijo uh -huh. en este momento tú estás en el mismo estado de gracia en el que como el que estuviste el día de tu bautismo yo, exacto es verdad porque con razón <laughs> siento tan libre siento tan bonito sí luego cuando yo dejé el ateísmo por lo absurdo que es empecé activamente en el paganismo empecé a hacer cartas y a tomar psicodélicos para hacer este para ver la, la música y todo eso <laughs> eh, ese también es algo muy peligroso. Hay un sincretismo bien grande en estas, en estas sectas panteístas, uh -huh. en donde lo que se cree es que todo es Dios, que el sol es Dios, que el mar es Dios, que la luna es Dios. Entonces se le rinde culto a la creación en lugar de al creador y sí. hacen rituales. En donde en la noche se reúnen y hacen un fuego, y el fuego también es Dios. Al fuego le rinden el homenaje que se le debería rendir a Cristo. Sí, como dice la hermana Claudia, el que no cree en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Bueno, decías Chesterton, ¿no? citando a Chesterton, y es muy cierto. Claro, claro por eso creíamos nosotros en los cuarzos y, 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 uh -huh. y en el fuego, y, y el fuego sagrado se le llama, y prácticamente son iglesias. Entonces, Exacto. ellos. Este hay un movimiento bien fuerte en Ecuador, porque en Ecuador, en la, en la parte de la selva, y se, se toma la ayahuasca y se quiere considerar como una parte de la cultura y que la queremos este, conservar. Iba la ayahuasca. Sí, y, y, y a eso quiero ver, gracias a Dios que la Virgen de Guadalupe te sacó. Gracias Ajá. a Dios. Por la intercesión de la, nuestra madre. La, la ayahuasca no es nada. Eh, recomendable yo no les recomiendo a nadie por favor no ni por curiosidad eh, eso sería a... que hermana disculpa eso sí no no la conozco la ayahuasca es una bebida que se prepara en la selva amazónica y que a lo largo de toda sudamérica se toma aquí mm. en méxico mm. también eh, se consume el peyote y así hongos alucinógenos y uh -huh. los considera a un nivel divino, es idolatría, porque se está idolizando, se, está, se le está atribuyendo cualidades divinas a una planta. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es, es igual que la planta de conocimiento, es igual, te ofrece un conocimiento. Uh -huh. Y para los que digan, tal vez los escépticos digan, ah, eso son solo alucinaciones, pues no son alucinaciones. Eh, yo les voy a compartir una cosa que fue bien fuerte cuando tu, tomamos la ayahuasca. Se sugieren los alucinógenos en todos los grupos. Y es un eh, sí, es una conexión con tu yo. ¿Qué conexión con tu yo? Tú tienes que tener una conexión con Cristo. <risa> Correcto. <risa> hay bueno, que ser claro, hay que ser claro y directo, ¿no? Directo. Yo quiero compartir eh, la fuerte experiencia que tuve con el ayahuasca. Que. Mm que fue eh, creo que en una de mis no fue la primera toma fue como que en la tercera toma eh, había eh, sí porque mi esposo no, ya no me quiso acompañar o sea él estuvo conmigo pero él ya no quiso beber porque a él le cayó muy mal y él nunca vio nada no vio espíritus no vio nada él simplemente se sentía mal del estómago y, y se quería morir del dolor pero pero no no no, no vio nada de lo que yo vi yo vi espíritus, vi las plantas, vi vi, vi los ojos, así como se ven en esas imágenes. Pon en Google eh, imágenes psicodélicas y vas a ver lo que yo vi. Eso es verdad. Y los escépticos podrían decir son alucinaciones, pero no son alucinaciones. Cuando yo estaba en mi tercera toma, tomamos ayahuasca, estábamos en el grupo, todos reunidos en el, en el círculo alrededor del fuego, alguien tocaba el tambor y fumaban tabaco y todo eso. Entonces. Yo vi claramente que se me presentó el, uno de estas imágenes egipcias que tiene cabeza de, de pájaro. No sé si, si lo ubico. Horus. Eh, Horus. Sí, se me presentó Horus. Lo vi, así, lo podía tocar. Era, 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 oh. era evidente, era, era físico. Entonces sí. yo, yo me quedé como las locas y dije Dios mío, ¿qué <laughs> es esto? Y, y bueno, cualquiera diría, es una alucinación. Pero después, a la mañana siguiente, el chamán me dijo, oh Priscila, fue muy bonito verte ayer, estabas como una diosa egipcia, tenías todo el traje de egipcia, y tu esposo y tú fueron sacerdotis, tú fuiste sacerdotisa y tu esposo fue sacerdote en la época de los egipcios porque tu esposo también estaba vestido de egipcio, y mi esposo no tomó ayahuasca. Uh. Entonces yo me quedé, ¿cómo él supo mi específica alucinación que era eso? Y él, él me dijo, porque cuando yo lo vi a este, a este demonio, que en realidad era un demonio, claro. yo, yo lo vi, yo me quedé así como que, wow, es verdad. Y me paré, fui al fuego. Allí fue que este chamán me dijo que él me había visto vestida como una diosa egipcia. Y él no me conocía de nada, él no podía, porque cualquiera podría decir, pero Priscila, tú toda la vida has estado con esa fascinación por los egipcios mm. y por eso, y lo imaginaste. Él no me conocía de nada. Así que yo a esto yo le atribuyo de que realmente en ese momento en que uno toma estos brebajes, uno llega a conectarse con este mundo. Se sí experimenta esas, esas cosas, ¿no? Sí, porque tú sientes que estás en el borde de la muerte y sientes cómo te alan al otro lado y tú te debates en, en esa en ese estado entre vida y muerte y, y tú quieres vomitar tú quieres sacar todo eso es es, es, es horrible es horrible y, y bueno al día siguiente lo que sientes es un alivio y ves todo como que más bonito es porque ya te desintoxicaste pero no es porque ha habido ninguna evolución espiritual y es, evidente porque todas estas personas que están en este en este tipo de cosas continúan haciéndolo, continúan haciéndolo y realmente nunca llegan a ninguna iluminación de ningún tipo. Y es por eso que yo me doy cuenta de que no es como la Eucaristía, que la Eucaristía te deja en un momento de paz, en un momento de real comunión con Jesús y tú sientes esa presencia de Jesús. Porque cuando tú estás tomando ayahuasca, lo que sientes es la presencia de los demonios. Sí, se conoce como yagué. Exacto. Sí, todas esas cosas yo hacía. Todas esas cosas estuve con varios chamanes, acudí a varias de esas ceremonias y, y soy fiel testigo de que esas cosas son completamente demónicas y que gracias a Dios que el cristianismo llegó. A, 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 nuestros, a nuestras tierras y buscó erradicar todo eso. Yo, yo le agradezco. Desde la izquierda, sí. izquierda le dicen no. que colonizaron que nos colonizaron, que, que, nos, que mataron a los indígenas. No es cierto. Es que parecen que, que a algunos les gustan los sacrificios humanos, ¿no? Porque o no leen la historia o quieren volver a ese tiempo, ¿no? Donde todavía estaban permitidos los sacrificios humanos. Sí, claro. Y, y todavía se dan en la actualidad y se conoce como A, B, O, R, T, O. Es, esos son los sacrificios humanos de ahora ya no los ponen en un volcán ya los ponen en plant parenthood mm. así que sí, sigue existiendo para el, para el diablo lo que le interesa es que sea el humano el que se ha sacrificado no le importa si es en un altar así con gente disfrazada de mayas o si es en una clínica de plant parenthood Sí, ahorita hay, hay muchos medios muchas formas de, de eso no de que el demonio pueda haber sacrificado a las personas Exacto, porque odia a la humanidad. Correcto. Luego, en el 2020, llegó la pandemia y, y la, la, la pandemia fue lo principal, fue algo, pues, wow, para mí, ahí sí me explotó el cerebro. Eso fue para sí, mí bien. el primer eh, signo de que todo lo que yo había estado haciendo estaba mal, porque en la Biblia dice, cuando se presenten los primeros signos, enderecense y levanten la cabeza porque está cerca su liberación. Nosotros en pandemia nos encerraron en nuestras casas y no nos dejaban salir y nos impedían la libertad. Y yo a los dos meses de cuarentena, yo dije, esto está mal. Y me aboqué a leer la Biblia, que yo recordaba la Biblia que yo había leído en mi infancia y me recordaba de estas palabras que habían sido escritas miles de años atrás. Entonces yo dije, es esto. ¿Qué es esto, aquí está, aquí está. Dejé totalmente de, de leer las cartas. Yo recuerdo para el, el 2019, yo había sacado las cartas y había hecho una lectura, voy a viajar este año. Y decía, oh, sí, vas a viajar, vas a viajar. Mentira, cuarentena, cuarentena. La, la, las cartas no dicen nada, ¿cierto? Así que la, la pandemia para mí fue la primera punto de quiebre para mí. Para, te ayudó, te ayudó a reflexionar, me ayudó a reflexionar. Ese estar encerrado en la casa me, me llevó a reflexionar y me, me, me hizo regresar a la Biblia. Allí bueno. a, a leer este, este tipo de, de, de cosas, y, y yo dije: Pero es que esto es, esto es, ahí está, era verdad, era verdad. Pasaron eh, los años, pasaron como dos años cuando ya pudimos nosotros emigrar de Ecuador aquí a los Estados Unidos. Y habiendo llegado aquí, a, un, a Los Ángeles post-pandemia, en donde se veía toda la destrucción de, las, de, las, de los negocios y todo, o sea, llegué a un Estados Unidos decadente. Empecé a... Empezaron a llegar cosas a mis manos, cosas de, de Diosito, yo le digo. Me empezaron <laughs> a llegar cosas que yo pienso que, que como que Dios dijo, ya, ya entendiste una parte, entonces me empezaban a llegar Biblias, me, empezaron, me empezaban a llegar cosas que me, que me tocaban muchísimo. Hubo un razonamiento grande en mi corazón, grande, grande. Era Dios tocando tu puerta. ¿no? Estaba tocándome insistentemente y a la vez que cuando uno viene aquí a los Estados Unidos, uno se, como que se encandelilla de, de, de todo lo, lo que, la diferencia que hay es, es abismal entre Ecuador y Estados Unidos es como otro mundo. Pero ese, ese encandelamiento dura, dura muy poco. Luego tú sientes el, el, el vacío de tus familiares y, y tú extrañas realmente. Y como aquí era post-pandemia, la familia de mi esposo estaba aterrorizada con nosotros, que no estábamos vacunados, que no nos gustaba usar mascarilla, no nos invitaron a ninguna cosa. Y para el día de acción de gracias que fue el, el jueves, eso cae un jueves en noviembre, no me acuerdo de la fecha, pero ese fue el día en el cual yo me sentía tan triste, porque yo me acuerdo de las películas, cuando es el día de la acción de gracias, tú ves a la familia reunida alrededor de la mesa y que todo el mundo agradece y, y que están felices. Y yo decía, a mí nadie me quiere, yo estoy aquí sola, en un país extraño, sola. Y, 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 y nadie nadie me quiere la familia de mi esposo no me acepta estoy sola sola solita sola y yo yo estaba así tan mal y lloré y en ese momento de pleno soledad escuché mi nombre y yo no estaba drogada yo no estaba borracha yo no estaba nada yo estaba en mis cinco sentidos solamente que estaba sola llorando y escuché mi nombre priscila entonces yo alcé la mirada y veo en la distancia el rostro claro de nuestro Señor Jesucristo. Lo vi, es real. Wow. Es tan real como esa imagen de, 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 de Amon Ra, que se me apareció, Horus, lo que sea. Eh, es, es, pero tan lleno de luz, es, mm -hmm. tan, es tan bonito. Estando, la, la sensación es diferente, ¿no? Imagino. Es que sentí como un abrazo. Sentí como una tibieza. Eh, sentí algo hermoso. Me imagino que es como cuando se le apareció a los apóstoles, ¿no? Eh, después de resucitar, ¿verdad? Algo así, ¿no? Me, me algo así. Yo. yo me imagino que fue como, como Pablo, cuando iba en su camino de Abisco, sí. y él se quedó ciego, él no podía hablar. Así me quedé yo. Yo me quedé... Y, y, y lo que tuve que hacer es que vine corriendo a, a, a mi cuarto a rezar el rosario no sabía yo qué más hacer yo recé rosario. no tenía rosario físico lo, leí, lo recé con mis deditos nomás pero tuviste miedo tuviste miedo ese no, momento? sentí Nada. sentí felicidad sentí como que por eso tuve que venir a rezar el rosario de, de... porque hay, hay personas que se asustan no pero sí. por, por eso pregunto no porque yo, yo sentí yo sentí ¿Qué? pero ¿por qué yo? O sea, yo no me lo merezco. Te me apareciste a mí, yo soy mala, yo he sido horrible. Entonces tuve que venir, tuve que venir corriendo a rezar el rosario, porque mm. fue lo único que primero se me acordó en, en, en mi cabeza. Fue algo maravilloso. Lo, después de eso le conté a, a, a mi esposo, ¿sabes lo que vi y todo eso? Y él me dice, wow. Y él también en ese momento decidió dejar todas esas cosas. Él estaba también por otras cosas New Age, tipo ley de atracción y todo eso poco a poco ha dejado. Y luego de esa de, esa, de ese gran shock que fue para mí ver físicamente haber escuchado mi nombre y haber visto a, a Jesús fue una, una época se puede decir en la cual yo estaba debatiéndome entre las cosas que a mí me gustaban, como el tarot, la luna, eh, todas, estas, todas estas prácticas, los cuarzos, todas estas cosas que yo tenía. Y yo lo que hice, estaba recién convertida, era bebé. Yo decía, uh -huh. Dios, enséñame el verdadero camino. Ya no me quiero volver a desviar. Yo sé que me desvié poquito al principio y me perdí. Enséñame el verdadero camino. Entonces, lo primero que hice fue, pues, providencialmente me llegó un una anuncio de los heraldos del Evangelio que estaban promocionando el, la consagración a Jesús por intermedio de la Virgen. Y eso fue lo que yo hice. Hice el curso y me gradué hice hice la consagración a María así bueno. que eso fue para mí el primer paso dije aquí me, aquí me quedo he llegado a casa aquí me quedo ya no me salgo así que de, he seguido he seguido rezando porque yo decía el leer la Biblia no es suficiente a mí siempre me gustaba solo leer la Biblia pero si solo lees la Biblia por tu cuenta Puedes llegar a justificar, en mi caso yo justificaba hasta la reencarnación con la Biblia. Así que no no es una buena idea ponerse a leer la Biblia uno solito y, y ponerse a, a inventarse fábulas, sino acercarse a la iglesia, quien ha ya determinado el dogma, leer el catecismo. El catecismo es en donde está explicado, en la Biblia está simplemente eh, la palabra de Dios. Que, 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 ¿cómo nosotros podemos pretender entender la palabra de Dios? ¿Qué nos creemos? Tenemos que aceptar al Espíritu Santo, pero no de manera privada, sino por intermedio del magisterio y de la tradición. Así que eh, me sentí llamada a eso. Y gracias a Dios volví y volví a. a sí, aquí está la fecha, 25 de noviembre. Y, y me gustaría leer este salmo que. Sí, me... adelante. Que me parece muy lindo. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo estoy siempre contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Salmo 73. Amén. Amén. Fue eso lo que gracias gracias Dios yo te agradezco que me hayas vuelto al rebaño. Yo fui una hija pródiga que se que se regodeaba en el lodo más profundo y más sucio. Pero tú me sacaste de ese lodo y me pusiste un anillo en mi dedo y me pusiste un manto maravilloso que yo no lo merecía, solo por gracia de Jesucristo. Y les, les, oh, les convito a, los, a las personas que también estén así como yo, tal vez recientemente convertidos, que no olviden de rezar el rosario todos los días. Esto es algo que nos ayuda a, crear, a crecer en gracia y a tener una. Eh, entendimiento porque si nosotros vamos por nuestros caminos por sobreabundo el pecado, sobreabundo la gracia, gracias hermana yo, yo les convito a que a que se mantengan a que vuelvan a la iglesia a que se confiesen por Dios, la reconciliación es importante eh, eh, gracias eh, yo, yo simplemente yo, yo no soy especial yo, yo soy una más que cayó en todas esas trampas. <laughs> y, pero que se levantó. Pero que, que Dios me levantó. Que Jesús Exacto. en persona, no lo puedo creer. Yo digo, pero ¿por qué yo? Una, una, una persona tan pecadora y tan cochina. Pero Él, él me perdonó. Y, y les convido la reconciliación. Vayan a, a, a confesar sus pecados. Vayan, corran, corran. Yo hubiese querido ir al día siguiente, pero ya te digo, al principio estaba debatiéndome y yo decía, no, pero las cartas del tarot tienen imágenes bíblicas. No, pero, mm. <laughs> no olvídenlo, esto es engaño de Satanás. No podemos nosotros justificarnos en nuestro pecado. No. Tenemos que volver a la iglesia, hacer nuestro acto de contrición bien analizado, todo lo que hemos hecho, tomarnos ese tiempo de hacer un examen de conciencia eh, y ir con esa verdadera predisposición a cambiar y a renunciar a Satanás. Y ese renunciar es renunciar a las cosas que nos gustaban. O sea, a mí me gustaba sentir esas, esa, esa, ese high que se siente cuando sal, sacas las cartas y te, y te dicen cosas. Tienes que renunciar a eso. Así como cuando en el bautismo renunciamos a las promesas vacías de Satanás, tenemos que renunciar. Y de, y de verdad, es decir, de, de, de verdad, no solamente repetirlo por repetirlo, ¿no? sino decirlo y, y demostrarlo. No, porque de eso se trata. Y hay algo clave que tú mencionaste, hermana, que es el perseverar, ¿no? Por lo menos tu mamá perseveró en la oración y eso te ayudó a ti. Y luego tú también estás perseverando, ¿no? Porque salir de ese mundo no era fácil, pero bueno, gracias a Dios, pues tú pudiste hacerlo y ahora quieres sacar a tantas personas de allí porque, como tú bien dices, o sea, tú cometiste el error de que muchas personas entraran a ese mundo pero ahora pues tú puedes también sacarlas de ese mundo con la ayuda de Dios. Sí. Y de verdad te agradezco por compartir tu testimonio con todos nosotros. Hay 46 personas conectadas y bueno, gracias. esperamos que, que más personas las, lo vean después, porque gracias, de verdad gracias. que es muy impactante tu, tu testimonio. Yo les agradezco por, a, a los hermanos que han venido a escuchar mis palabras, una humilde pecadora más que se siente inmerecida, de inmerecedora de, de esta gracia tan grande porque al contrario de todas las prácticas que existen en la nueva era eh, la eucaristía es lo que realmente da la verdadera paz y el verdadero high ya es, es algo que no tiene sentido comparar es como alimentarse de la basura versus ir a un banquete entonces, no busquemos en la basura lo que <laughs> Jesucristo Pobre. nos ofrece en la Eucaristía. Sí. Eh, eh, Ese banquete de vida eterna, ¿no? Sí, eh, eh, y, eh, y es un tesoro que es imperecedero y que no tiene sentido las cosas de la tierra cuando estás frente a Cientísimo, sabes toda la cantidad de cosas que has hecho. Sí, yo sentía esa vergüenza y, y, y me, daba, me daba asco de mí misma, yo sinceramente. Tantas blasfemias que yo dije, es que por eso quise traerlo. He, he borrado muchas cosas, pero, pero algunas que quedaron las he dejado para, para que sirvan, para evidenciar en este, en este testimonio, porque si no, nadie me puede creer. La gente puede decir uh -huh. que simplemente... No, tal vez tú no, no eras tanto, no, no has de haber caído tan bajo. Sí. Y para quienes tengan hijos en esta situación, que estén en, en, en este momento blasfemando contra la Virgen Santísima o contra nuestros sacramentos, contra nuestra iglesia, que hablan que sí, que los curas pedófilos, que sí, que la iglesia, eh, como le dicen, patriarcal, eh, el, 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 la oración funciona. Pues mi madre, gracias a ella, fue que eh, Jesucristo tuvo misericordia conmigo, porque yo merecía el infierno de una. Gracias. Yo merecía el infierno de una, pero Jesús tuvo misericordia de esta humilde pecadora y ahora lo que yo voy a hacer es dedicar el resto de mi vida a servirle, a utilizar los talentos que me dio para escribir, para escribir para su honra. Así que les invito en mi blog en donde estoy escribiendo en defensa de la fe, apologética católica, eh, vida cristiana, incluso eh, tengo un, un hermoso ebook que es completamente gratis de descargar, en donde pueden eh, tener eh, unos hábitos de nuestra vida católica, como para cuando estamos recién convertidos, tenemos que ser bien. Minuciosos en, 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 no, en no volvernos a desviar, porque el camino es estrecho y tenemos que estar allí, no mirar a Hay los que lados. perseverar, perseverar. Sí, hay que perseverar. Sí, y... en, la, en la descripción del video están tus enlaces para los hermanos, están los enlaces de tu página, de tu Twitter, tu Instagram, para que puedan apoyarte por allí también. Sí, les agradezco muchísimo su apoyo porque yo siento, no por mí porque insisto yo soy una soldado más una persona anónima yo lo hago por tratar de ayudar a los pequeñitos en la fe a las personas que están recién entrando a lo, o a los que están que tengan dudas o a los que sinceramente no crean en que haya una una conversión así que yo les invito ah, sí a que me sigan, a que me apoyen en, en, en mis publicaciones para que lleguen a más personas. Pues esta vez yo ya no estoy por mi, por mi cuenta, yo ya no estoy escribiendo cosas por mi cuenta, estoy basándome directamente en la tradición católica y en el magisterio de la Iglesia católica. Porque yo pude haberme quedado conforme en un, catolic, en un cristianismo genérico, pero un cristianismo genérico no es la verdadera Iglesia. Yo lo llamo como tener la no. verdad de Cristo a medias. Nos está faltando nuestra madre. Uh -huh. Nos está faltando nuestra Eucaristía. Sí. Entonces, no querramos una verdad a medias, queremos la plenitud de nuestra fe. La verdad plena. <laughs> sí. La verdad completa. A que, a que sigamos en la plenitud de la Iglesia Católica. Y que no tengamos miedo de los ataques, porque los protestantes a veces como que tienen una cierta fijación contra nosotros, nos llaman paganos, idólatras y cosas así, nada que ver, en que nosotros defendamos nuestra fe, defendamos, conozcamos nuestra fe a fondo, porque tal vez no la conocemos. Y eso fue lo que tal vez a mí me alejó. Yo era niña chiquita oh, sí. y me dejé seducir por las cosas del demonio. Así que... Conozcamos nuestra fe a fondo, entendamos en qué se basan nuestras tradiciones, qué simboliza la misa, para que veamos la belleza de la misa, es algo precioso. Y vamos, yo ahora espero con ansias el domingo. Estoy pensando qué me voy a poner para ir, porque este, me siento como que un banquete maravilloso. Claro, creo que eh, podemos resumirlo en el lema de nuestro ministerio, ¿verdad? Que es Cristiano en Formación católico por convicción. Amén. Y la hermana Priscila, pues la conocí gracias a que se unió a nuestro grupo de estudio al que están todos invitados. O dejo que la hermana los invite, ¿verdad, hermana? Sí. Nuestro sí. Grupo de estudio yo, semanal. Yo los, invito, yo los invito a que se unan al grupo de de Richville, en donde generosamente nos está ayudando a formarnos como cristianos, porque nosotros no podemos defender o no podemos amar lo que no conocemos. Y para amar a nuestra iglesia católica la tenemos que conocer. Hay una riqueza muy profunda de toda esa tradición de más de dos mil años. Conozcámosla, aprendemos a, a defenderla y seamos como en el día de Pentecostés, que los apóstoles cuando recibieron al Espíritu Santo se sintieron valientes de decirlo y lograron muchas conversiones. Así que hagámoslo, conozcamos, llenémonos de ese Espíritu Santo por medio sin inventar el agua tibia. Vamos con los conocimientos reales de la Iglesia que ya nos ha dejado tantos, nos han dejado tantos escritos. Acudamos a eso y difundámoslo sin miedo, porque nosotros no tenemos el presupuesto que tiene Disney para difundir sus mentiras. <laughs> Nosotros somos pequeñitos, así que sí, alcemos de o sea, eso. Pongamos nuestro grano de arena, ¿no? De hecho, el ministerio que nosotros creamos de eh, Católicos por Convicción está poniendo su grano de arena para ayudar en la formación del pueblo de Dios. Y obviamente compartir estos testimonios también es formar, también es evangelizar, porque estos testimonios, como le decía la hermana Priscila cuando hablábamos antes de comenzar la transmisión, ayudan a muchas personas ayudan a los católicos a confirmarse en la fe y a aquellos que no son católicos a comprender mejor lo que es el testimonio de un católico. Así es, así es. Les, les invito a que continuemos aprendiendo, a que en, en oración eh, pidamos sabiduría, es lo mejor que podemos pedir. No, no es necesario pedir las cosas materiales porque, por ejemplo, cuando Salomón rezó, él... Él pidió sabiduría sobre, sobre riquezas y Dios lo prohibió de riquezas también. Es decir, que una vez que tenemos. Ay, mi hermana Lourdes. <laughs> mi hermana es testigo de todas las barbaridades que yo dije y ella es catequista. Así que uh -huh. le agradezco muchísimo, a mi hermana. Eh, sí, eh, yo les decía que sigamos en nuestra fe, que. Eh, pidamos sabiduría a, a nuestro Señor, que una vez que nosotros tenemos sabiduría, todo lo demás llega por añadidura. Así que no, no, sí. no te hemos cuando estamos en problemas económicos o de salud, porque esas no. cosas son temporales. La salvación es eterna. Sí. Hay una canción de la hermana Glenda que me gusta mucho, que dice, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Y creo que esas palabras... Para nosotros como cristianos, deben estar muy dentro de nosotros, muy firme. O sea, no debemos temer si Dios está con nosotros. O sea, Él es el que nos va a permitir salir adelante cada día. Y para esto, como dice la hermana, necesitamos esa verdad plena, necesitamos los sacramentos, necesitamos la Eucaristía y necesitamos también a nuestra Madre Santísima, ¿no? Porque ¿qué hace una madre? Ayudarnos, aconsejarnos, protegernos. Entonces, nosotros no estamos huérfanos, como dice el Papa Francisco, nosotros tenemos nuestra madre también. Exacto, porque no rechazamos a nuestra madre, no rechacemos a nuestra madre, no escuchemos esas, esas objeciones protestantes que nos dicen que sí, que María era pecadora, que María era esto, que, que ni sé qué. Yo les eh, invito a que conozcamos bien todos los misterios marianos para que entendamos esa belleza de María, pues María, como ella era tan humilde, ella no quería la atención sobre ella. Eh, ella uh -huh. fue ejemplo de esa humildad que nosotros debemos imitar. Nosotros tenemos que tomarla a ella como un modelo a imitar, porque de esa manera vamos a agradar a Dios. Recordemos que Dios la eligió a ella como vaso purísimo para traernos a su hijo encarnado. Cuando el verbo encarnó, eligió a María por sus especiales gracias. Imitando a María nosotros podemos tener de esas gracias para nosotros poder en el futuro, cuando llegue nuestra muerte, tener una muerte santa, poder tener esa felicidad de podernos unir a nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Amén, así es. Bueno, gracias hermana, de verdad tu testimonio ha encantado a muchas personas, sé que ha ayudado a muchas otras a otros nos ha confirmado, ¿no? En mi caso me ha confirmado más el por qué ser católico, por qué ser cristiano católico y por qué rechazar todas esas cosas de la nueva era, el paganismo, que bueno, muchas veces pues confunde, confunde a los católicos y hay que advertirles, ¿no? Estoy de sí. verdad muy agradecido con, contigo. Sí. Y me quiero tomar el atrevimiento último de recomendarles sí. a las personas el libro que escribí sobre mi conversión en donde hablo exactamente de todas esas creencias eh, absurdas que yo tenía y explicando qué es lo que dice la Biblia sobre ellas y qué es lo que nosotros, o sea, cómo es el engaño, cómo, cómo se nos introduce a nosotros estas ideas y qué es lo que realmente dice la iglesia. Y también está lleno de muchas fuentes para que nosotros podamos hacer defensa de la fe. Es decir, que mi libro no es bueno. una cosa última para poder, no, es, no soy Dante Urbina, <laughs> pero sí tiene <laughs> muchos, muchas fuentes que nosotros podemos, eso es lo que me gusta, que lo llené de fuentes donde nosotros podemos acudir con autores, que nosotros podemos, eh, digamos, acudir para conocer nuestras prácticas espirituales sobre los sacramentos. Sobre la defensa de Dios, las cinco vías de Santo Tomás, y, y es muy cortito y está prácticamente a, al menor precio que yo lo pude poner en Amazon, es decir, es a un precio de costo. Yo, yo ya eh, quiero mi copia. Yo invito <laughs> yo con gusto te la, te la envío, si, me encantaría que, 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 la gente, que la gente pueda tener acceso a este, a este escrito para que sí, se ve, se ve vean bueno. que esta, como esos sí. engaños eh, se nos introducen a nosotros como polillas y poquito a poquito nos van desbaratando por dentro. Amén. Eh, bueno, otra vez voy a agradecer a los hermanos que estuvieron hasta ahora, ¿no? 48, aproximadamente 50 estuvieron conectados, estuvieron comentando, compartiendo allí con nosotros. Eh, gracias por compartir, por darle me gusta, por comentar, porque como les digo eso ayuda a que el video pues sea compartido para más personas por parte de YouTube y ya saben compren el libro de la hermana, visiten sus redes sociales, apoyenla y no dejemos de orar por su hermana, por digo por su hija, por su familia, ¿no? Y por todas aquellas personas que eh, están en ese mundo tan lamentable, ¿no? Para que vengan a la verdad de Cristo en su iglesia. Católica, y antecedo la palabra, hermana, para que te despidas de la audiencia. Bueno, eh, simplemente por último decirles que no olviden en perseverar en la fe, eh, pidan esa sabiduría al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está accesible para nosotros eh, por medio de su iglesia, en donde está la plenitud de la verdad. Eh, donde nosotros podemos acudir sin que se nos cobre nada por una confesión, por una Eucaristía, eh, a diferencia de que por una sesión de Reiki te van a cobrar 100 dólares, o por una lectura de cartas te van a cobrar 50 dólares, eh, por las verdaderas gracias de la Iglesia Católica son totalmente gratis. Así que acudamos a nuestra Iglesia y hagamos uso de nuestros sacramentos, que esas son las verdaderas eh, cosas que nosotros podemos hacer. Para poder llegar a esa verdadera transformación que se da en la persona que realmente renuncia al pecado y acepta a Cristo en su corazón. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Y bueno, hermano, será esta otra oportunidad. Eh, agradecido. Y bueno, si alguno quiere compartir su testimonio aquí también, pues puede comunicarse conmigo y organizamos, ¿no? El lunes tenemos el testimonio del hermano David Cañas, que también sí. está por aquí conectado que él pasó por el protestantismo y volvió a la Iglesia Católica. Y bueno, él nos va a compartir su testimonio el día lunes a la misma hora, a las nueve de la noche. Los espero allí. Bueno, gracias, gracias hermana. De verdad, muy complacido con tu gracias. testimonio. Bendiciones. Muchas gracias. Bien. Bien. Ya vieron que sí se puede salir de ese mundo, ¿no? No es, eh, no es algo imposible, ¿no? Sí es difícil, pero podemos salir de ese mundo. Y la hermana, pues, es testimonio vivo de esto. Entonces, ya saben, hermanos, los espero el lunes a las 9 pm para que puedan escuchar otro testimonio. Y si ustedes tienen otro testimonio que compartir, pues, conectense al WhatsApp o por Instagram. Y podemos organizar un programa. Que sea hasta la próxima. Dios les bendiga.